Y empezó el año nuevo, feriado. Ajá, it is. It looks like Yuyuan. Place where like kind of a school of monks were here. That's why it's called the culture village. Maybe. I will read because I haven't. Dicen que tienen registro de 5.000 años de estas construcciones. 5.000 años, pueden creerlo, 5.000. Desde Jesús se tiene el registro de 2.000, pero solo sé que Egipto y China tienen más información de hasta 5.000 años. Las otras casitas al fondo que vimos antes también son muy viejas. Son reliquias. Y según esto dicen que son 5.000. ¿Será cierto? Pero está hermoso. Y empezó el año nuevo chino, todo se vuelve rojo. En China todo está tan digitalizado que casi no utilizamos efectivo, que es para estar las limosnas. Puedes escanear un código y pagas ahí. El dios dentro del taoísmo ha sido el dios de la fama. Miren qué hermoso es. Aquí se escriben los deseos en Año Nuevo en esos cositos rojos. No, es un lugar magnífico si te gusta tomarte fotos con cosas tradicionales. China ofrece muchos colores y creo que eso es fantástico para una sesión de fotos. Pero dejando a un lado las fotos, el tema histórico que tiene este lugar, este parque cultural, sin duda te va a dejar con la boca abierta.
Esta fue de la dinastía Zhou. Entonces ya estamos en la época de... Aquí está la ópera de Beijing, debe ser. The Beijing Opera. Mm-hmm. Super famous. Qué lindo museo, me encantó. Puedes entrar, ves todas las épocas diferentes. Estamos bajo el lago. Es super dinámico. Y ahorita vamos aquí al tren, bueno, supongo fue el primer tren en China. Oh, so cool. El primer tren chino. When it was Shanghai Legend, it was the first in 1843, November. Wow. Oh, the first bus. Oh, the road is different too. Ay, es súper famoso por poner la ropa, mente, la ropa ahí colgada. Y solo esta es 1100 años antes de Cristo. 1100 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 3000 años atrás. China, así que es bien viejo. Miren, este es de 3000 a 2000 años antes de Cristo. ¡Oh, Dios mío! Wow, 5000 a 4000 años antes de Cristo. Qué viejo. 3000 años antes de Cristo. 1400, 4300, 5000 años antes de Cristo. Y aquí ya, 1500 ya fue súper importante escribir bien. Que hasta ahora hay unos cursos para aprender a escribir el chino tradicional. El que actualmente se aprende es el chino simplificado. Este es el chino tradicional.